A partir del próximo lunes 25 se anuncia una huelga en 14 provincias del Cibao por 24 horas en reclamo de una serie de reivindicaciones por parte del gobierno. Nos gustaría saber si hay algún tipo de acercamiento con este colectivo de organizaciones para evitar, ¿verdad?, que esa huelga se produzca durante las 24 horas en 14 provincias y por 48 horas en San Francisco de Macorís. Bueno, miren, este gobierno, si tiene una característica, y algunos hasta lo critican por eso, es un constante, es una puerta abierta a la comunicación, es una puerta abierta al diálogo. Lo que pasa es que cuando, imagínense, a usted le piden que bajen los combustibles, y cuando nosotros estamos subsidiando los combustibles, que hoy esos combustibles están, por primera vez en la historia, y tú le puedes preguntar a todos los dominicanos de la diáspora en Estados Unidos, están más económicos que en Estados Unidos. Tenemos un subsidio, solamente el subsidio de esta semana, que como lo planificamos, va a estar inalterable el precio, es de 1.200 millones de pesos. Entonces, ¿cómo nos pueden pedir a nosotros que bajemos los combustibles? Eso es imposible, señor. Ahora, se pueden atender y estamos atendiendo la gran mayoría. Mira, las obras que se están haciendo en San Francisco de Macorís eran obras que tenían décadas. Décadas. Se están asfaltando todas esas provincias. Ahora, cuando te hacen una petición, arreglar todos los caminos vecinales. O sea, lo que no se ha hecho en 60 años, hay que hacerlo ahora. Cambiar tales leyes. O sea, yo creo, señores, que obviamente hay razones para descontento en muchísimas partes del país. Pero nosotros tenemos 20 meses administrando en una crisis, en una pandemia, y aún así hemos hecho más obras pequeñas que lo que se habían hecho en las últimas décadas, y las continuamos haciendo. Por lo tanto, yo creo que aquellos que están en esa actitud deben de tener paciencia, comunicación con nosotros, y ustedes pueden estar seguros que le vamos a atender en un orden de las prioridades y según la capacidad de respuesta, que siempre es limitada, que tienen los gobiernos y que tiene este gobierno especialmente por la crisis que encontró.